Hablamos ahora con el señor Sánchez, empresario de San Pedro Alcántara, con su empresa hace muchísimos años, Spar Travel, que han cambiado un poco la estrategia en San Pedro, pero muy cerquita donde estaban antes, y que nos encanta porque tiene las mejores propuestas y seguro que aquí tiene, bueno, pues propuestas interesantes para ofrecer a Fitur y fomentar también el turismo desde todos los puntos. Buenas tardes, señora. Hola, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, un año más, porque además tú vienes todos los años. Pues son ya casi 25 años viniendo a Fitur, diré. Así que sí, soy un habitual de la feria y un añito más aquí en el stand de Marbella otra vez, con los amigos. Agencia de viaje, tú más que nadie conoces cuáles son los destinos, qué tienes más atractivo, el tipo de clientes que tienes también. ¿Cómo ha sido este año? ¿Qué tipo de proyectos, de viajes se han dado más? Bueno, la feria ha empezado hoy y bueno, la verdad es que veo más gente que otros años, se ve que está bastante animada y bueno, y estaré dos días más hasta el viernes y iremos viendo las nuevas propuestas, las nuevas tendencias, que por eso se hace en enero esta feria, ¿no? Para ver lo que durante el año parece que va a tener, pues más, ser más atractivo de cara a nuestros clientes y demás y nosotros pues siempre intentando buscar lo mejor para nuestros clientes y estar en las últimas tendencias, ¿cómo no? ¿Viendo el boom y el furor de los cruceros? Sí. ¿O también se ha ido nivelando? El año pasado volvimos prácticamente a doblar ventas en cruceros. Es un sector de viajes que es imparable y pienso que este año va también a más. Es algo que no paran de abrir, de inaugurar cruceros cada vez más enormes, con más plazas. Hay cada vez más oferta, mejores precios y con lo cual pienso que seguirá creciendo y será el producto estrella, los cruceros. ¿Una estrategia para fomentar el turismo en la Costa del Sol, Marbella sobre todo y San Pedro? ¿Qué piensas tú que cómo se podría mejorar? Bueno, el turismo Marbella la verdad es que está muy bien posicionada, ¿no? Se pueden mejorar porque siempre se pueden mejorar bastantes aspectos. Pienso que yo creo que hay que potenciar, hay algo que no sé por qué no se habla mucho, pero habría que potenciar más todo nuestro litoral, lo que es el paseo marítimo, que creo que puede ser el mayor atractivo turístico desde mi punto de vista de Marbella a día de hoy. Su paseo marítimo, hacer terminar ya esos 26, 27 kilómetros de costa y unirlo con la pasarela peatonal, pero que esté todo ya, me parecería algo único en España. Y sería un atractivo absolutamente que yo apostaría siempre por tener ya todos los kilómetros de costa de Marbella fueran peatonales y se pudieran dar de punta a punta. Mira, muy buena propuesta. Ahí lo dejo. Gracias. Muy amable. Saludos. Hasta luego.